Hola aspirante, soy él, alto mando especialista en tipo fuego. Veo en ti un ardiente deseo de victoria, pero no será fácil apagar la llama que mueve el alma de los Pokémon. ¿Crees que tu equipo y tú tienen lo necesario para vencernos? Demuéstrenlo al calor de la batalla, pero ten cuidado, que te puedas quemar. ¡Comencemos! Y así, señores, empieza un nuevo capítulo aquí en la Liga Pokémon de Shamir Poké, el aspirante reta a su segundo alto mando, Eddie, especialista en tipo fuego. De primer turno decide mandar a Chandelure con el nombre de Smile en el campo de batalla. Y de primer turno decide mandar a Forever Owl, el nombre de Landor, usted que hizo un gran papel en el anterior combate. Primer turno del combate, intimidación, le baja el ataque, que le da exactamente lo mismo a este Pokémon. Veremos qué sucede por aquí, chicos. Lo regresa, no se confía en lo que le puede llegar a pegar por la parte especial y saca la corda Shiny en el campo de batalla. Mucho cuidadito con esto, señor. Aguanta muy bien. Espacio raro. Sorpresita del alto mando. Pokémon lentos se van a mover primero. Veremos que tiene escondidito bajo la manga. Siguiente turno del combate. Decide retirarlo. Sabe que por la parte especial no le va a estar sacando mucho. Va a sacar a Marowak Alola en el campo de batalla. Este es el rey del Trick Room. Pega muy fuerte por la parte física. Trampa, rocas, regalito. Esto le cae muy, muy pesado a los Pokémon de tipo fuego. Veremos qué sucede en este turno. Siguiente turno del combate. Decide retirarlo. Sabe que por ahí no le conviene bajo ningún punto de vista. Y saca Forever Owl nuevamente, Landor, usted para intimidar el ataque. Mucho cuidadito con estos señores. Intimidación. Le baja el ataque. Veremos qué hace Marowak Alola, señores. Desarme, regalito. Lo golpea. Tira al suelo el pañuelo elegido. Acaba de bajar un poquito la velocidad. Siguiente turno del combate. Decide retirar a Marowak. No se confía para nada. Y saca Bokouse, señores. El nombre de este Rotom Horno. Pierde vida por las tramparrocas. Esto le pega muy pesado, señores. Terremoto, levitación. Esto no le va a estar pecando. De momento el Trick Room sigue en juego. Siguiente turno del combate. Le va a meter despejar. Se la juega, señores. No hay más tramparrocas en el campo de batalla. Mucho cuidado con Landor. Usted como pueda llegar a tener un movimiento Z roca, que es muy común. Perdón, movimiento Z no. Yo tengo que roca afilada. Señores, se restauran las dimensiones. Siguiente turno del combate. Va a meter roca afilada. Nuevamente falla el ataque, señores. Rayo confuso. Qué suerte que tuvo acá. Queda confundido en el campo de batalla. Mucho cuidadito con esto, como puede llegar a pegarse. Puede pegar muy duro el golpe. Siguiente turno, veremos qué sucede por aquí. Él decide retirar a Bokouse, se lo va a guardar. Sabe que es un Pokémon que le puede venir muy de pivote y saca Volcanion en el campo de batalla. Este Pokémon va por la parte especial durísimo, señores. Confundido, veremos si se golpea o no. Se golpea a sí mismo, mitad de vida. Tiene adelante un Pokémon que le puede caer muy pesado. Siguiente turno del combate, lo retira. No se la quiere jugar bajo ningún punto de vista. Y va a sacar nuevamente a Chansey en el campo de batalla. Este Pokémon por la parte especial pivotea muy bien, hay que tener mucho cuidadito. Chorro de vapor le va a pegar. Le va a estar sacando algo, pero este Pokémon aguanta muy bien por la parte especial, chicos. Podría quemarlo, podría ir a Hacks a favor. Nada, de momento, siguiente turno del combate. Va a retirar Volcanion en el campo de batalla. Se lo guarda, va a sacar a Druida, el mote de este Delphox. Mucho cuidadito este Pokémon. Siempre tiene cositas raras. Trampa rocas nuevamente. Quiere insistir en los cambios, quiere molestar, quiere meter presión al Monotype del alto mando. Vamos a ver qué sucede aquí, nunca digas nunca. Lo va a retirar, sabe que entra, sabe que puede pivotear, sabe que se lo puede guardar. Va a sacar nuevamente a Landor usted en el campo de batalla. E intimida, le baja el ataque, así que mucho cuidadito con este Pokémon. Veremos si pega por la parte especial o no. Truco, regalito. Miren lo que tenía guardado para aquí, señores. Cuidado con esto. No hay ítem cambiado, pero le cambia el objeto y lo mete pañuelo elegido, señores. Le acaba de beneficiar esto. Mucho cuidadito, roca afilada. Lo golpea súper eficaz. Y cae debilitado en combate, chicos. Golpe crítico, no se esperaba esto. Cae el primer Pokémon por parte del alto mando. Chicos, entra Bokouse en el campo de batalla nuevamente. Este Pokémon es el defensivo físico. Bastante vida pierde por las trampas rocas. Que queda atrapado en ese movimiento Landor. Usted, chicos, roca afilada, insiste, golpea, cierta, súper eficaz. Veremos si lo aguanta. Chicos, no lo aguanta ni de broma. Cae debilitado en combate. Veremos qué sucede por acá, señores. Saca Volcanion en el campo de batalla. Mucho cuidado con este Pokémon. Pierde vida por las trampas rocas al ingreso. Podría abordarse a Landor usted sin problema. Sin problema. Lo sabe, lo retira. Me imagino que va a meter a Chansey nuevamente. Claro que sí, mete a Chansey en el campo de batalla, que aguanta muy bien por la parte especial. Así que mucho cuidadito con esto. Chorro de vapor
la golpea nuevamente. No le va a estar sacando mucho, chicos. Podría quemarla. No creo que la afecte mucho, ya que Chansey no va a estar golpeando por esos lados. Recupera un poquito más de vida con los restos. Tiene que hacer algo Eddie. Se le ha perdido un Pokémon que tenía las habilidades del truco y desgastar a este Pokémon. Eddie retira a Volcanion. Sabe que se lo puede guardar un momento y va a sacar a Smile nuevamente. El nombre de este Chandelure en el campo de batalla. Trampa Roca le va a estar pasando factura. Nada que nos guste, pero tiene que hacerlo, señores. Amortiguador se recupera un 50% de vida. Mucho cuidadito con esto, señores. Está a tope este Pokémon. Mucho cuidado. Siguiente turno del combate. Va a meterle tóxico gravemente envenenado. Aprovecha, sabe que puede meter un Tricror nuevamente. ¿Qué tendrá Chandelure, chicos? ¿Qué tendrá bajo la manga? Imagino que hará el Tricror nuevamente. Veremos qué orden le tiró a Espacio Raro. El Tomando nuevamente quiere patar el Tricror. Mucho cuidadito con esto. Los Pokémon lentos se van a mover primero. Avanza el primer turno del veneno. Recuerden, gravemente envenenado perderá vida con el pasar de los turnos progresivamente. Amortiguador nuevamente por si le metió otro golpe. No va a haber golpe de por medio. Truquito, regalito que le acaba de meter a Chansey, señores. Acaba de sacarle el mineral, el evolutivo. Mucho cuidado con esto. Acaba de tener banda focus ahora. Y tiene mineral evolutivo echándolo, que le da exactamente lo mismo. Muy buena jugada. Con esto aguanta un poco menos. Veremos qué más tiene el alto mando metido de por medio. Va a retirarlo. Se lo guarda de momento, claro que sí. Va a sacar a Marowak, el rey del trigger. Mucho cuidado con esto, puede meter un golpe muy duro por la parte física. Pierde vida al ingreso por las trampas rocas, señores. Amortiguador tiene toda la vida a tope. Siguiente turno del combate, cuidado por la parte física. Nitro carga, va a subirse la velocidad. Se la quiere jugar cuando se termina el trigger. Golpea Chansey, señores. 94 puntos de vida, se sube la velocidad. Pues un Pokémon que es lento, tóxico, gravemente envenenado. Se la está jugando mucho. Era, repetimos, gravemente envenenado. Casi me voy. Ya saben cómo es esto, perderá vida progresivamente con el pasar de los turnos. Avanza el primer turno, como decimos aquí en el canal, a partir del tercero pasamos estrés. Siguiente turno del combate lo va a retirarse, lo quiere guardar de momento. Va a sacar a Fiestasaurus en el campo de batalla. Es este Tiranitar. Mucho cuidadito con esto. Planta el chorro de arena. 50% la defensa especial de los Pokémon de tipo roca. Veremos que usó Marowak. Desarme, señores. Lo golpea, no va a ser eficaz. Chicos, si es la Mega, esto no le va a funcionar. La Tormenta lo zarandea. Mucho cuidadito con esto. Avanza el veneno. Marowak se subió con Nitro Caga. Claramente no va a ser más rápido. Veremos qué sucede aquí. Siguiente turno del combate. Lo va a retirar. Ni de broma lo quiere dejar. No se la quiere jugar a esto. Saca Forever Owl. El nombre está Landoruste en el campo de batalla. Mucho cuidado con esto. Intimidación. Le baja el ataque. Marowak es por la parte física. Veremos que tiene este Pokémon, chicos. En Viteino la tiró durísimo el cambio. Va a caer Landoruste, que era un Pokémon bastante clave, a mi parecer. Chicos, cae debilitado en combate. Qué golpe más fuerte por la parte física. La Tormenta zarandea Marowak. Avanza el segundo turno del veneno. Mucho cuidado. Siguiente turno del combate. Va a sacar a Takus. Señores, el nombre de este Tapulele en el campo de batalla. Psicogénesis. No hay ataques de prioridad bajo ningún punto de vista. Siguiente turno del combate. Va a retirarlo. Solamente lo enseña, lo retira. Y va a sacar a Heatran en el campo de batalla. Cuidado con este Pokémon, por si quiere meter otro envite ignio. Está flotando con un globo helio. Hueso Umbrío, señores, lo veo venir muy bien. Golpea por la parte física a Heatran. Veremos cuánta vida le saca, chicos. Casi mitad de la vida le explota el globo. La Tormenta zarandea a Marowak. Va a avanzar el veneno. Podría terminar con este Pokémon. Veremos, señores y señores. Cae Marowak. Alola en el campo de batalla. Excelente trabajo. Qué presión que le ha metido al aspirante. Siguiente turno saca a Saucin. El nombre de este Charizard en el campo de batalla. Bueno, mucho cuidadito. Siempre Eddie tiene a su Charizard y siempre es un Pokémon que tiene una incógnita difícil. Siguiente turno del combate. Activa la Mega Piedra. Charizard X en el campo de batalla. Pokémon que pega durísimo por la parte física. Mucho cuidadito con esto. Tiene acceso al Danza Dragón. Tengan cuidado, chicos. Repito, Charizard X en el campo de batalla. Demolición lo tenía guardadito. Golpea Heatran. Súper eficaz, señores. Cae debilitado en combate. ¿Qué tiene Heatran guardadito? No sabíamos. Ya acaba de caer la Tormenta. Lo zarandea. Chicos, pierde un poco de vida. Siguiente turno saca Atacus en el campo de batalla, que es Tapulele. Pega muy fuerte por la parte especial, así que mucho cuidado con esto. Siguiente turno del combate. Saucin envite Ignio, lo supera en velocidad. Le va a pegar durísimo por la parte física. Veremos si lo aguanta. ¡Golpea! Chicos, un punto de vida. No te la creo. Contámela. Banda Focus. El Rico le pega durísimo a Charizard X. Fuerza Lunar. Va a golpearlo, señor, con un punto de vida. Va a caer debilitado en el campo de batalla. Qué pelea, señores, más ofensiva por ambos. La Tormenta se va, increíble. Tapulele la que se salvó, entra Volcanion en el campo de batalla. Entra, señores, las trampas rocas le van a pasar factura, así que mucho cuidadito con esto. Siguiente turno del combate, veremos qué Pokémon entra en campo de batalla. Chicos, protección,
va a tantearlo a ver si es Scarf, ¿no? Va a ver qué movimiento le va a meter. Veremos qué sucede por aquí. Había metido Psíquico. Quería pegar fuerte y con Stab, chicos, no le ha pasado nada. Recupera un poquitito más de vida con los restos. Va a intentar aguantar lo más que pueda este Pokémon. Siguiente turno del combate. Veremos si intenta bajarlo o no. Ataco Psíquico nuevamente. Golpea con Stab, tiene el campo. Volcaño, veremos si lo aguanta, chicos. No lo aguanta. Ha pegado muy fuerte por ese lado. Cae debilitado en combate. Y la sensación se ha desaparecido. Tapu Lele, señores, me parece que puede barrer esto. Saca Smile en el campo de batalla, chicos. Entra. Las trampas rocas le van a estar sacando bastante vida. Está pasando factura. Si juega Pokémon es de Trick Room, creo que es más lento. Chicos, lo retira. Se lo va a guardar de momento. Y va a sacar a Fiestasaurus nuevamente en el campo de batalla. Perdón, chicos. Tinaitar nuevamente. Chorro de arena. Planta la tormenta. Veremos qué sucede. Bola sombra, el cambio. Golpea Tiranitar, señores. No es eficaz. La tormenta lo zarandea un poquitito más, chicos. Avanza el veneno. Le queda muy poquita vida. Siguiente turno del combate. Veremos quién es más rápido. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Tiranitar en el campo de batalla, señores. La Mega nuevamente. Como hemos visto en la anterior partida, mucho cuidadito con esto, señores. Mega Tiranitar que pega muy fuerte. Persecución. Y cae debilitado en combate. El último Pokémon del alto mando, señores, Eddie. Y con esto vence a su segundo alto mando, el aspirante, señores. Muy buen combate. Primero que nada, un saludo muy especial para Ney. Felicidades, venciste a tu segundo alto mando. Eddie, como siempre, excelente performance. La verdad que ha dado muy miedo a tu equipo, pero bueno, en esta ocasión, como repito y lo que reiteré, el aspirante ha superado el reto. Chicos, lo demás, espero que os haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Recuerden que la Liga Pokémon de Yamir Poke está abierta a las puertas para todo el mundo. No es nada fácil y aquí lo vamos a estar esperando. Un saludo y hasta luego.